y la Unidad de Salud de Arauca dio a conocer cómo funcionaría la afiliación para los migrantes ante el Sistema de Seguridad Social de Salud. Los venezolanos deben tener todos sus documentos en regla. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca dio a conocer el decreto y la resolución del Gobierno Nacional sobre la afiliación de los migrantes para que puedan acceder a la seguridad social en Colombia. La idea es comentarle a toda la población araucana, especialmente a los migrantes venezolanos y a los colombianos retornados de la República Bolivariana de Venezuela. ¿En qué consiste el decreto? El decreto da unas facilidades para que esta población acceda al Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuyos requisitos son los que toda persona debe entregar al momento de la afiliación. ¿Cuáles requisitos son? Para los venezolanos, el PET debidamente vigente, diligenciado y vigente, el salvoconducto; para los menores de 7 años, el pasaporte, también debidamente diligenciado en la entrada por Migración Colombia, y a través de los correos institucionales de la alcaldía municipal, de las 7 alcaldías, pueden hacer la solicitud. ¿Qué deben anexar también? Deben anexar en esa solicitud el factor RH, porque como todos sabemos, los documentos venezolanos no traen el factor RH como lo tiene la cédula colombiana. Entonces, bueno, que esa población nos lo diga, y también nos deben decir a qué EPS se quieren afiliar. Las Secretarías de Salud municipales tendrán que realizar los controles como, por ejemplo, dónde vive el migrante en Colombia. Correcto. Sí, señor, mire, el mismo decreto y la misma resolución 828 establece unos controles. ¿Qué controles? Cuando la persona solicita la afiliación, entrega una dirección. Los profesionales de cada área de aseguramiento, de cada alcaldía, debe hacer la verificación casa a casa, y la persona venezolana debe presentarse cada 4 meses a las alcaldías municipales para demostrar su permanencia en el municipio. Esos son los únicos controles que establece el decreto y la resolución 1128. Las alcaldías de cada municipio serán los encargados de realizar la inspección a las personas de nacionalidad venezolana que accedan al sistema de salud. Ellos son precisamente los encargados de vigilar ese procedimiento para los migrantes venezolanos. Pero para el tema de afiliación, ¿no le quitan esa potestad a las alcaldías? No, las alcaldías son las que hacen la afiliación de oficio a través de la plataforma miseguridadsocial.gov.co. Una vez inscritos los alcaldes, que ya lo hicieron, todas las alcaldías en este momento están habilitadas para realizar las afiliaciones de oficios de cualquier persona, llámese extranjero o colombiano, que necesita aseguramiento en salud. Los migrantes que cumplan los requisitos podrán afiliarse a cualquier EPS que esté ubicada en el departamento de Arauca. Sí, correcto, por eso le digo que en el requisito deben decir a qué EPS quieren afiliar. Una vez digan, y le quiero mencionar cuáles operan acá en Arauca para el régimen subsidiado, está Comparta, está Cobosalud y está Nueva EPS del régimen subsidiado. Entonces ellos nos van a decir: yo quiero Cobosalud, yo quiero Comparta, yo quiero Nueva EPS. Y una vez se afilie, que eso nos demora más de 10 minutos por la web, automáticamente también dice la resolución que la EPS tiene la obligación de autorizar servicio a partir de la fecha de la afiliación. Los migrantes que estén irregular en Colombia solo se le podrá prestar el sistema de salud por urgencias. Correcto. Lamentablemente, para los que no están legalizados dentro de nuestro país, dentro del departamento, no pueden acceder a los servicios hasta tanto no se legalice. A ellos solo se le aplica la urgencia por convenio internacional, se le presta servicio por urgencia, y esa facturación ese costo lo asume la unidad administrativa. Desde este momento, las personas de nacionalidad venezolana podrán acercarse a las alcaldías a través de sus plataformas y realizar los trámites para poder acceder al sistema de salud en Colombia.